proceso de creación reglada que va a facilitar la producción de ensayos constructivos con carácter espacial. Entonces, bueno, vamos a empezar presentando una serie de materiales que hemos seleccionado en virtud de sus cualidades didácticas. Es el pórex y es el cartón pluma. El pórex es un material plástico, espumado, cuyo origen es la polimerización del estireno, por eso se llama poliestireno expandido. Le vamos a llamar pórex, que es como habitualmente se conoce. Tenemos también el cartón pluma, que es una especie de sándwich, una estructura laminar, que aúna el foam, que es este material, un espumado de plástico, y está recubierto por dos cartulinas. Es una estructura laminada. Tiene el interior foam y recubierto por dos cartulinas blanqueadas y satinadas. Vamos a comenzar a modo de introducción general hablando de las propiedades de estos materiales. Son materiales ligeros, ambos, rígidos, tienen una aparente solidez. Vemos que estos bloques aunan dos características particulares: mucho volumen, poco peso. El cartón pluma tiene igualmente ligereza, como puede verse, tiene rigidez y una cierta resistencia. Estas son características idóneas para la experimentación constructiva que vamos a desarrollar con posterioridad. Vemos aquí que estos materiales no solo son interesantes para la experimentación constructiva, también para experimentar con procesos sustractivos, como podemos ver aquí. Vemos el bloque, vemos una idea previa esbozada en la cara del bloque que ha sido silueteada para desbastar y luego ha sido tallada y ampliada para su posterior transposición a materia definitiva. Aquí vemos un objeto de escultura, propiamente dicho, tallado sobre un bloque de pórex. Igualmente, en el pórex podemos utilizar otros formatos comerciales, no solo bloques cilíndricos o cúbicos. Podemos utilizar esferas macizas o esferas huecas. Aquí se puede ver, con el mismo proceso constructivo que vamos a desarrollar, cómo se ha elaborado una idea que es un banco en un contexto concreto, que es un banco para un jardín público, el jardín de el planetario. Vemos aquí igualmente un punto de encuentro hecho con formas macizas, esféricas y formas cúbicas integradas. Es un punto de encuentro para el planetario igualmente. Podemos ver una panorámica de los resultados obtenidos con el proceso de experimentación constructiva que vamos a desarrollar a lo largo de este vídeo. Vemos configuraciones espaciales que reúne los dos materiales de los que hemos hablado: pórex, con distintos grosores, y cartón pluma. Con esa variable dinámica de los grosores. Lo vemos igualmente aquí, en otro nivel de acabado. Vemos estos ejercicios que tienen apariencia simulada de otros materiales, como es el hierro, acero cortén o granito, y en este caso es la transposición a materia definitiva. Este es el modelo y este modelo se ha pasado a madera. Vamos a hablar de las cualidades didácticas que reúnen estos materiales para procesos de experimentación constructiva, fundamentalmente. Hemos hablado anteriormente de procesos de experimentación sustractiva igualmente idóneos, pero nos vamos a centrar en este proceso, configuración constructiva.
Entonces, los materiales, hemos hablado de sus características y ahora vemos la cualidad fundamental, la ligereza. O sea, a la hora de construir tenemos que levantar en equilibrio una serie de elementos, de formas en el espacio, y hay que resolver un problema de equilibrio físico y de equilibrio visual. Con lo cual, en la construcción siempre la fuerza de gravedad impone una cierta tiranía, que se evita con la ligereza de los materiales. Luego hay otra cualidad esencial en este proceso constructivo, que es la versatilidad, que aportan estos materiales, tanto el pores como el cartón pluma. Esto favorece o facilita el que podamos crear ensayos constructivos con agilidad y flexibilidad. Y podemos ver aquí cómo, por ejemplo, se puede girar. Vemos cómo los recursos propios de experimentación de la construcción en pores y cartón pluma permiten una gran versatilidad. Una vez vistas las cualidades didácticas que reúnen estos materiales, vamos a mostrar las herramientas, utensilios, los medios en definitiva, que permiten elaborar con precisión y rigor las formas. Estas herramientas, como pueden ver, son útiles de trazado, donde hay herramientas rígidas, reglas rígidas, flexibles para trazar en superficies alabeadas, en el espacio, compases y herramientas de trazado. Tenemos igualmente aquí los marcadores que permiten transferir interpretaciones estructurales plásticas al pórex. Estas son herramientas de corte para el cartón pluma, muy utilizadas, como pueden ser la sierra, la segueta y los pelos de corte, distintos tipos de cúter y bisturí, compás que permite el corte en círculo, compás de corte con distintos diámetros y plantillas. Aquí tenemos útiles de corte para el pórex, como son las sierras metálicas, que son unas herramientas seguras que evitan los problemas de corte de los cúter y bisturís más peligrosos. Por otro lado, tenemos herramientas y materiales de consolidación y fijación, la pistola de barritas termofusibles y adhesivos que no contienen disolventes. Son pegamentos especiales para estos materiales que vamos a utilizar. Estos son los útiles de repasado y, como veis, tenemos una batería amplia de objetos que luego se simplifica fundamentalmente con un rollo de lija con reverso tejido y que permite deformarse y adaptarse a distintas situaciones de la forma, Pero damos un despliegue aquí de posibilidades de medios abrasivos, herramientas con forma, soportes para adaptar distintas lijas de distinto gramaje, tenemos limas de grano fino y unos palillos abrasivos que hemos realizado. Aquí tenemos una serie de interpretaciones plásticas y de carácter estructural que de alguna manera van a guiar la fragmentación de la forma de partida, es decir, un disco, un círculo. Entonces, vemos la diversidad de interpretaciones estructurales, y estas interpretaciones se han hecho a partir de unas reglas previas que lo que tratan es de facilitar la creación de conjuntos compositivos unificados y coherentes. Por lo tanto, veremos que todas estas piezas que planifican la fragmentación tienen relación entre sí, tienen un
una relación de afinidad, de semejanza, de parentesco, lo que va a facilitar complicidades entre las partes y el todo, y por lo tanto conseguir conjuntos unificados y coherentes. Ese es el objetivo fundamental de este paso de la creación de interpretaciones estructurales. Vemos una serie de ellas, ¿no?, ya realizadas. Como se puede ver, cada una de las piezas y el conjunto compositivo que genera recuerda o ha de recordar su origen, la forma matriz de partida. En este caso se ha utilizado un cuadrado, desde una malla se han elegido una serie de piezas que construir en el espacio. Otra de las reglas previas es la utilización de variables que van a dar al conjunto mayor diversidad y dinamismo. Entonces se van a utilizar dos estructuras emparentadas que tengan aparente compatibilidad, que se intuya que van a funcionar y relacionarse con expresividad, y es de suponer que conseguiremos conjuntos compositivos unificados y coherentes, que de alguna manera consigan ese efecto armónico y equilibrado. Después de hablar de las cualidades de los materiales, los medios y la planificación de cómo fragmentar la forma matriz, vamos a introducirnos en la parte procedimental. Vamos a cortar de este bloque cilíndrico un disco. 4 centímetros de espesor, de grueso, van a ser armónicos con el diámetro. Vamos a utilizar la sierra térmica. Desplazamos en profundidad el bloque apoyándonos en la regleta. Aquí va a hacer música. Hemos conseguido un disco de pores bastante bien depurado y homogéneo de grueso. Una vez obtenido el disco, procederíamos, que ya lo tengo preparado aquí, a transferir la interpretación estructural ya ampliada a el disco. De manera que utilizaríamos estas herramientas de punteo. Hemos utilizado el rotulador para marcar el punteado y así queda transferida la interpretación estructural que ahora vamos a proceder a cortar. Vamos a empezar a cortar con la sierra térmica con una cierta precisión, piezas que luego van a ser repasadas con los medios de los que hemos hablado anteriormente. Así cortaríamos todas las piezas una a una y procederíamos al repasado. Hemos realizado aquí una mesa de lijado, medio muy útil para conseguir el carácter propio de la geometría, es decir, la tensión superficial de las caras, de las formas geométricas, y la constancia rítmica en las curvaturas diversas. Entonces, de esta manera, con delicadeza, ya que es un material, tanto el pore como el cartón pluma, son materiales ligeros, pero delicados en su trato, de fácil deterioro. Con la luz orientada de forma oblicua, podemos ver el relieve de las imperfecciones de la forma, de los planos, y vamos depurando la superficie, dando gestos precisos, movimientos precisos que permitan la constancia rítmica de la que hemos hablado. De esta manera, las superficies rígidas quedan perfectamente depuradas. Vemos que la superficie está tersa, rígida, y las rebabas que quedan con estas herramientas abrasivas igualmente pueden perfilarse
y dar la precisión geométrica y el rigor que necesita esta estética. Esta, que es una superficie curva, vamos a utilizar el arrollamiento de esta lija para conseguir el perfil ligeramente curvo. Con la luz bien orientada hemos depurado la superficie. Quitamos las rebabas que quedan con esta herramienta. Esta parte es rígida, luego vamos a utilizar la mesa de lijado para conseguir la tensión superficial. Lo vemos aquí, ha quedado perfecto. Depuramos los bordes, los límites, y tenemos ya prácticamente la forma resuelta. Aquí falta, utilizamos estos medios, ya que la mesa resulta incómoda para el trabajo de esa superficie, y vemos cómo, utilizando la luz oblicua, vemos todo el relieve de las imperfecciones para llegar a depurar la forma. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser deformar y podernos adentrar en este espacio más recóndito. Esto para los recovecos es muy útil. Podríamos utilizar los palillos abrasivos igualmente. Entonces las rebabas que quedan por aquí se eliminan utilizando los distintos medios y se van depurando, regulando la curvatura del corte curvo. En las partes originales del cilindro de partida están bien, pero podrían incluso depurarse. Repartiendo la fricción de una manera ordenada podemos conseguir mayor precisión. Para no restar eficacia a la mesa de lijado, lo que conviene es, de vez en cuando, eliminar los restos. Eliminamos los restos con la aspiradora. Hemos procedido a recortar el disco de pores y ahora vamos a mostrar la técnica y el procedimiento de corte del cartón pluma, que no puede cortarse con la sierra térmica, sino que tiene que, el medio más útil es la segueta de marquetería, que le da agilidad al corte y precisión. Hemos cortado una pieza y ahora procedemos al depurado, al repasado, igual que lo hemos hecho con el pores. Y los medios son los mismos, como puede verse, una luz adecuada, adecuadamente orientada, oblicua, que desvele el relieve de la forma. Al ser una estructura laminada, como vemos, van a quedar rebabas del emparedado de cartón, de cartulina. Vemos que ha quedado rebabas, se pone oblicua la pieza y eliminamos ese desperfecto. La mesa de lijado, repartiendo la fricción de una manera precisa, poniendo oblicua la lija. Tenemos una pieza de pores ya con el rigor y la precisión característica de la geometría. Vamos a depurar otras formas, cartón pluma. Las formas rectas las desplazamos así, con rigidez, las formas curvas con tacto y delicadeza, repartiendo la fricción. Las mordeduras, se utiliza el rollo de lija como medio más eficaz y preciso. Las rebabas que quedan se pueden eliminar fácilmente con una superficie rígida y desaparece el cartón, con lo cual queda depurada con precisión. Una vez cortadas las interpretaciones estructurales, tanto en pores como en cartón pluma, se procedería a la experimentación constructiva, utilizando de forma polivalente unas piezas y otras,
Hemos introducido esa variable de gruesos para conseguir conjuntos unificados, coherentes y con interés y dinamismo. Aquí mostramos los útiles más utilizados en la experimentación y juego compositivo. Son alfileres, fundamentalmente, son adhesivos de quita y pon, reversibles, como la cinta de doble cara. A partir de aquí podemos experimentar con distintas soluciones o respuestas plásticas. Aquí vamos a hacer una demostración de la capacidad generativa que tiene el planteamiento propuesto. Entonces, vamos a utilizar fragmentos obtenidos de las distintas interpretaciones estructurales que hemos mostrado y vamos a iniciarnos en el diálogo con la forma, levantando en equilibrio un conjunto compositivo. Iniciamos el juego experimental afianzando una forma en el cilindro, en la base. Vemos esta pieza que puede acoplar ahí, podemos ponerla delante, detrás, jugar con los intervalos, con los espacios, vamos a dejarla ahí. La apuntalamos y descubrimos cómo se interrelacionan estas piezas. Hay una compenetración recíproca. Vemos aquí esta pieza que sigue un ritmo con planos verticales. Tiene un límite curvo que cierra la composición. Esta podría ser una opción válida. En definitiva, lo que trato de mostrar con esta composición es que la experimentación compositiva, el juego compositivo, implica a la vez reflexión, diálogo con la forma, y todo ello transcurre en esa acción constructora. Entonces, bueno, en este caso solo hemos utilizado las piezas de un elemento, de Porex, el mismo grueso. Vamos a hacer otras configuraciones que integren distintas variables de grueso. Aquí tenemos una composición ya efectuada que integra esas dos variables, de grueso de Porex y el otro espesor del cartón pluma. Y vamos a proceder a un desmontado para observar la capacidad generativa que tiene el proceso. Con estos mismos elementos o otros que se incorporen, puesto que todas las interpretaciones estructurales han sido creadas con unas reglas y por lo tanto son polivalentes. Vamos a proceder al desmontado. Bueno, hemos desmontado esta última composición y hemos dejado unas piezas nucleares que tienen una idea de centro de gravedad por un lado, por el espesor, por la presencia, por la masividad que tiene esta pieza. Es una pieza variada, como puede verse. Tiene un orificio central, excéntrico, más bien. Y entonces está adosado un cilindro. Vemos la relación positivo, lleno, vacío. Vamos a buscar, por ejemplo, un diálogo de opuestos. Tiramos y hemos integrado un elemento tubular, que es negativo, y buscamos una contraposición de lo positivo y de lo negativo. Este puede ser el núcleo de un ensayo compositivo. Vamos a probar. Vamos a apuntalar esta pieza, no sin antes ver la posibilidad de giro y descubrir algún tipo de relación espacial de interés. Esa versatilidad nos puede poner delante de la vista una posible solución, ¿no? El apoyo de este punto tangencial nos parece de interés. Esa forma habría que compensarla en profundidad con esta otra pieza, por ejemplo, vista desde aquí. Vemos que se va expandiendo en profundidad, en relieve,
vamos a buscar la integración de otras formas interseccionando el plano. Necesitamos ocupar este espacio para compensar la presencia de ese elemento que hemos recientemente puesto. Estamos poniendo un pegamento adhesivo de estos tipo Blue Tack, ¿no?, para afianzar. Es de quita y pon, reversible. Hemos conseguido, esta composición podría darse por cerrada, hemos conseguido un elemento que actúa de centro de gravedad y elemento nuclear que contrapone elementos contrarios, positivo y negativo, forma en hueco, forma llena. Ese elemento central, como veis, tiene masa y espacio, lo cual sirve de vínculo para esa relación de opuestos. Y en torno a esa construcción nuclear se despliegan una serie de elementos que definen un espacio relacionado con la naturaleza espacial de el círculo, la esfera. Bueno, para mostrar la capacidad generativa de este planteamiento, vamos a mostrar ejercicios en distinto grado de acabado que nos muestran el alcance de este planteamiento en la generación de ideas escultóricas. En esta ocasión mostramos otra composición que simula una especie de granito, ¿no? Lo vemos en todas sus vistas. Vemos un ejercicio acabado, un recubrimiento de yeso y dando el rigor y la precisión que requiere la geometría. Después de la experimentación que hemos llevado a cabo con las formas, añadimos una serie de imágenes ya realizadas tiempo atrás que dan idea del alcance y la capacidad generativa del planteamiento desarrollado.